0.50, Julieta Cantalupi preparada. ¿Cómo nos deleitó esta gimnasta jovencita? Se acordarán de ella en los Juegos del Mediterráneo, ella todavía, los Juegos del Mediterráneo fueron hace 3 años, ella todavía en los Juegos del Mediterráneo todavía tenía un aspecto un poco más aniñado que el que tiene ahora. Fue muy divertida la competición con ella, hubo una lucha cerrada entre las españolas, entre la griega, entre la italiana. Ella quedó en cuarto lugar, se quedó a un puesto del podium en el Mundial de Bakú ese mismo año, en el año 2005, quedó 14ª. Pero ahora ya tiene desarrollado el cuerpo, es una ya gimnasta hecha y derecha. Aún así, el poderío de las italianas está en el conjunto. Y ayer yo creo que empezó un poco la cuesta abajo de las italianas. En los últimos 3 años han estado inconmensurables. Han estado siempre por detrás de las rusas, han adelantado a potencias como Bielorrusia o Bulgaria. Vamos a ver la nota de Almudena, que debería ser un poco más baja que las dos anteriores. 16.875, ahí lo tienen. Almudena ha conseguido, bueno, ha hecho el ejercicio de momento un poquitín más flojo. Y vamos a ver a Capranova, a ver si le sale el tercer ejercicio en condiciones. Porque se ha quedado descolgada ya rápidamente del primer equipo, del primer grupo, a las primeras de cambio en los dos primeros aparatos. Sí, le ha salido mejor. Este ya le ha cuadrado un poco más. Olga Capranova
pero realmente lo que quiere Nina Wiener son gimnastas infalibles. Y el año pasado esta gimnasta no lo fue. Kabaeva fue un desastre, porque estaba gordísima además. Y la única que respondió, yo creo, adecuadamente en la línea de las gimnastas que quiere Irina Wiener fue Vera Sesina. Finalmente fue adelantada, no por deméritos suyos, sino por méritos de Ana Besonova. Pero Kapranova lleva el verano pasado en Patras, en el Mundial, y este europeo un poco fallona, impropio de estas gimnastas de Irina Wiener. Anita Cantalupi, 16-100. La que va a salir ahora es Godunko. De una rusa a una ucraniana. Lleva buena competición, pero ella siempre se queda también entre la cuarta y quinta plaza. Ver a Godunko con una música tranquila. Besa las mazas, un gesto también muy típico de Almudena Cid, cuando las cosas le van bien, cuando las casas le salen bien, suelen besar las mazas. Ahí tienen a Albina Derullina, que ya debe tener cerca de los 80 años, ¿eh? Y no tira la toalla. Veremos cómo viene el relevo generacional también cuando se retiren Godunko y Besonova, que seguramente lo harán después de los Juegos Olímpicos, también en la final de la Copa del Mundo que se disputa en Benidorm. Los incluye, esta triple zancada las incluye como siempre en todos los ejercicios. ...18-700... ...54-800 para Kapranova, que va remontando, y la que viene ahora es Sinazúkova, que estaba en tercer lugar después de dos aparatos. ...18-200 en la primera rotación, ...18-400 en la segunda.